Buenos días. Damos la bienvenida a todos ustedes al inicio de este ciclo conmemorativo de la obra de Andrés Molina Enríquez. Esta mañana tenemos un panel organizado alrededor de un documento que fue presentado al público, vamos a decir, en septiembre del 2009, y que fue escrito después de una serie de reuniones que se tuvo a lo largo del 2009 por un grupo de intelectuales, analistas y especialistas en los distintos problemas de la realidad de México en estos días. Esta mañana, por lo tanto, vamos a iniciar, damos la palabra al señor doctor Edgar Hernández, presidente del Colegio Mexiquense. Muchas gracias, don Omar. Solo para agradecerles muy cumplidamente a los señores panelistas, a ustedes que nos hacen el favor de venir en este día no favorable para la reunión, pero a todos sabedores de este esfuerzo y por ello mi gratitud, para iniciar una serie de encuentros que buscan replicar esta iniciativa brillante que han tenido los más prestigiados intelectuales del país para discutir los grandes temas nacionales, un poco desde nuestra perspectiva, en el ánimo también de honrar así la memoria de nuestro mexiquense ilustre don Andrés Molina Enríquez. Esta reunión y las que pretendemos llevar a cabo en lo sucesivo tiene sentido en la medida de la y tienen un gran valor por quienes participan como ponentes, pero también por quienes asisten. Y aquí destaco y agradezco particularmente la presencia de los señores diputados, integrantes del Congreso Local, del señor embajador emérito, don Sergio González Gálvez, del señor presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México y de otros muchos amigos y de servidores públicos que están encargados de diseñar y de evaluar la política pública y en esa responsabilidad de hacer esta reflexión necesaria y que el año bicentenario, año emblemático por cierto, nos lo favorece para ir generando las propuestas y las posibilidades de solución a nuestros problemas 100 años después de Molina Enríquez, asumiendo que este espacio y este tiempo de reflexión seguramente abonarán a que las grandes decisiones de los mexicanos con miras al año electoral federal de 2012 se dé justamente en esa idea de reflexionar, de proponer, de visualizar los proyectos de nación que seguramente serán presentados por los grandes actores políticos nacionales en busca de generar los nuevos consensos que requiere este país y con ellos la nueva gobernabilidad que evidentemente requerimos. Por eso agradezco a todos ustedes su presencia, estoy cierto de la importancia del inicio de este tipo de ejercicios y deseo desde ahora, hago votos, porque esta sesión sea provechosa para todos ustedes. Muchas gracias, doctor Max. El ciclo que hoy iniciamos tenía que indicarse o cobijarse a mi manera de ver en un momento en que se evocan centenarios sobre el pensamiento y obra seminal de un acucioso analista de la realidad económica, política y social de su época, que tuvo gran influencia en otros pensadores y hombres de acción que iniciaron la Revolución Mexicana en 1910. Andrés Molina Enríquez nació en Jilotepec, Estado de México. En su época fue estudiante del Instituto Científico y Literario de Toluca y tuvo entre sus maestros, lo que se enriqueció mucho seguramente su preparación, a Ignacio Ramírez, a Ignacio Manuel Altamirano. Estudió la carrera de abogado en la Ciudad de México, terminada la cual regresó a su pueblo natal a hacerse cargo de la notaría de su padre, en cuyo ejercicio pudo observar muy de cerca los fenómenos que lenta pero inexorablemente, como lo ponía él, minaban la estructura social del país. También ejerció la carrera de abogado y se desempeñó como juez en Sultepec, El Oro, Tlalnepantla y otros lugares del estado.
Como periodista escribió en los últimos años del siglo XIX artículos de fondo, estudios sociológicos y jurídicos, comentarios políticos, etcétera, que le permitían elaborar sus ideas. Finalmente, se estableció en la Ciudad de México a principios del siglo XX y ejerció la abogacía en sociedad con otro gran pensador, Luis Cabrera. En 1907, Molina Enríquez se incorporó como investigador al Museo Nacional y desde esa posición participó en la efervescencia política de la época. Su libro, Los grandes problemas nacionales, apareció en 1909. Ese libro no tuvo en su día un éxito editorial como lo tuvo otro libro, La sucesión presidencial de 1910, de Francisco I. Madero, ni el impacto político inmediato que tuvo esa obra, pero a no dudarlo, la de Molina Enríquez ejerció un influjo mucho más duradero y de mayores consecuencias que ninguna otra obra en los años subsecuentes. Los revolucionarios se educaron en este libro y se formaron en su arsenal ideológico, que se insertó ese arsenal en los documentos más importantes que resultaron de la revolución, la Constitución, el artículo 27 de la Constitución de 1917, en cuya elaboración Molina Enríquez participó. El libro apenas recibió alguna reseña interesada y de aceptación, pero cuando no se le hizo el vacío, el libro fue atacado duramente. Uno de sus ardientes defensores, sobre todo en cuanto al problema agrario, se refería, fue precisamente Luis Cabrera. No se trata en esta ocasión de hacer una nueva reseña de dicha obra, sino evocar a su autor y la importancia que su obra tuvo en momentos en que, como ahora, urgía entrar en la consideración y análisis una vez más de los grandes problemas nacionales. En no pocas ideas y análisis que escucharemos a partir de estas mesas o de estos coloquios, de estos paneles, no podremos evitar un sentimiento de que ya lo sabíamos, ya lo habíamos visto, o que no ha habido grandes cambios o soluciones definitivas a problemas que Molina Enríquez analizó. Damos así la bienvenida a los participantes de este coloquio. Enseguida el embajador Mauricio de María y Campos hará una breve presentación del documento que se elaboró en su día y que hemos comentado, que se tituló el México frente a la crisis hacia un nuevo curso de desarrollo. Mauricio. Pues muy buenos días, doctor Edgar Hernández Muñoz, presidente de esta institución, embajador Martínez Legorreta, viejo amigo, señores diputados, embajador de mérito Sergio González Gálvez, también buen amigo, señores, yo quisiera hacer nada más una muy breve presentación respecto a nuestro documento, pero ciertamente quisiera comenzar por agradecer esta particular invitación dentro de este ciclo de conferencias en homenaje a Andrés Molina Enríquez. Creo que, como aquí se ha dicho, 100 años después, creo que vale la pena hacer una revalorización de dónde estamos en México. Y dónde estamos en México, pues en un contexto internacional totalmente distinto, pero en el que es obvio, como ya se dijo, como ya dijo Mark, que pues hay una gran cantidad de viejos problemas pendientes. Estoy seguro que si leemos a Andrés Molina Enríquez nos vamos a encontrar con muchos problemas que están aquí vigentes todavía el día de hoy, tal vez con algunas variaciones, pero también nuevos problemas que tiene que enfrentar la sociedad mexicana. Ante la crisis internacional que estalló pues hace poco más de un año, en el otoño de 2008, y ante los problemas mismos que viene experimentando el país en muy diversos órdenes políticos, económicos, sociales. Recordarán ustedes que ya desde hace algún tiempo, en el 11 de febrero de 2009, se realizó iniciativa de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y posteriormente del Senado de la República, la idea de tener un foro que se llamó México ante la crisis, ¿qué hacer para crecer? Después de ese foro surgió la idea entre un grupo de nosotros, un grupo de intelectuales, de fundamentalmente de mexicanos preocupados por México al más alto nivel,
Respecto a la necesidad de hacer un análisis más profundo y un análisis que nos permitiera captar mejor el entorno internacional nuevo que estamos viviendo y los grandes desafíos de la sociedad mexicana. Y es así como, gracias a la hospitalidad, yo diría francamente, del doctor Narro, el rector de la UNAM, y de la iniciativa entonces de una parte de nuestro actual grupo, se estableció pues un grupo de trabajo más amplio, un grupo de 17 personas en principio, que vino trabajando pues prácticamente desde principios del 2009 en la conformación pues un análisis que llevaría a la publicación de este documento que está disponible, ya está publicado, está disponible inclusive electrónicamente, pues se puede tener acceso a él, les podemos dar los datos después, pero lo principal es que este documento pues fue el resultado de una serie de reuniones, en total una serie de 12 sesiones de trabajo que comenzaron el 7 de abril y terminaron el 4 de septiembre del año pasado. Este documento, como ya se mencionó, México frente a la crisis, un nuevo curso de desarrollo, pretendió precisamente, y pretende, primeramente dar una visión de conjunto de la crisis global y de su impacto sobre la economía mexicana. Segundo, llevar a cabo un análisis crítico de la política económica vigente en México y de las alternativas existentes. Tercero, parte de la convicción de que ante la emergencia no ha sido posible superar la situación, sino que es urgente que la política se dirija en forma contracíclica, como decimos muchas veces los economistas, y se reciba pues la más prioritaria atención, de manera tal que la crisis nos sirva como una oportunidad para iniciar o para empezar la discusión por lo menos de un nuevo curso de desarrollo para México. La consideración de que el problema principal de la economía mexicana no es simplemente un déficit circunstancial de las finanzas públicas, sino que traemos atrás la permanencia de una problemática mucho mayor, no solamente a nivel macroeconómico, sino, como hablaremos más tarde, de el desmantelamiento propiamente del aparato productivo y de que esta situación viene perpetuando la desigualdad, está detrás de nuestra visión. Al mismo tiempo, dentro de la propuesta, como ustedes verán más tarde, sobre todo cuando Francisco Suárez Dávila nos alcance, partimos de que la articulación de un enfoque integral tiene que hacerse a partir pues del reconocimiento del papel de las políticas fiscal, social y laboral, y de ahí planteamos pues toda una serie de ideas en las diversas áreas que vamos a estar planteando aquí, pero una muy importante, de que México necesitamos establecer un nuevo pacto, una nueva forma de planear y de implementar el futuro, y aquí la propuesta de crear un consejo económico y social. Quiero señalar que dentro del trabajo que realizamos, no solamente contamos en cada una de las sesiones con especialistas muy diversos, aquí en la propia nota lo podrán ver, que vinieron a hacer contribuciones o a veces a hacer comentarios a los estudios que se presentaron y que están disponibles también, y señalar que en este contexto pues no solamente hemos tomado en cuenta experiencias nacionales del pasado, sino también algunas experiencias de otros países pues que han permitido darle un giro a sus esquemas de desarrollo. Algo muy importante, si quisiera destacar, es que proponemos revalorar el papel del Estado en la economía como actor fundamental, con el objetivo precisamente de tener una economía más equitativa, más incluyente, y creo que la misma crisis pues, nos ha enseñado que tenemos mucho que recorrer en ese terreno. Siempre, quisiera decir nada más para terminar, tratamos de ver la factibilidad de estos temas. Y es por ello que en algunos casos hicimos inclusive algunos cálculos concretos
específicos de cuánto podía significar echar a andar algunos programas sociales que consideramos importantes, como puede ser el caso, por ejemplo, de un seguro del desempleo, por lo menos para la población que tiene un trabajo formal. Finalmente, yo diría, este grupo terminó el trabajo, lo dio a conocer, al más alto nivel político, a la Junta Directiva de la Cámara de Diputados, de Senadores, a los partidos políticos y en diversos foros, y hemos hecho algunas presentaciones en el interior del país, por eso nos parecía muy importante también hacerlo aquí. Pero nos hemos declarado ahora sí como un grupo permanente. En las últimas sesiones que hemos tenido decidimos que, dada la magnitud de la crisis, su persistencia y los graves problemas que padece el país, es importante pues tener un observatorio permanente de esta realidad que estamos viviendo a nivel internacional, a nivel nacional. Y segundo, concentrarnos particularmente en algunos temas, como puede ser la reforma política, la reforma fiscal, pues que tienen alguna importancia en este país. No voy a mencionar necesariamente a todos los 17 participantes, pero sí quisiera decir nada más que aquí los tres estamos en estos momentos y Francisco Suárez Dávila, que llegará dentro de unos minutos, pues trataremos de darles una visión sobre este documento. La idea es que primeramente, como lo señala el nuevo programa, el embajador Eugenio Llano Roch, del que ahora está en CIDE, con una larga experiencia, pues nos haga una presentación sobre el nuevo escenario internacional. Que posteriormente el licenciado Samuel Escobar, de la Dirección de Estudios Históricos de del INAH, presente toda la problemática, sobre todo pues, en relación al empleo, la problemática social y algunas de las grandes ideas que estamos planteando en este terreno. Y yo voy a adelantar un poquito quizás a Suárez Ávila, que va a hablar sobre él hablará sobre la política macroeconómica, las reformas fiscal y financiera. Y yo tocaré los sectores productivos, el tema de la infraestructura y en fin, hacer quizás algún comentario ahí breve sobre un tema que nos interesa mucho, y es el tema de la juventud de México y qué nos espera. Muchas gracias. Gracias, embajador de María Carlos. Pues procedemos entonces. Inicia el embajador Eugenio Anguiano Roch, economista con estudios de posgrado en universidades británicas de Leeds y Sussex, fellow del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard. En el Servicio Exterior de México ha sido embajador de México en Costa Rica, República Popular China, dos veces, Argentina, Austria y Brasil. Ha sido profesor de Comercio Internacional y de Economía Internacional, Teoría Económica, Estudios de China Contemporánea y Asia Contemporánea, etcétera, así como en varias instituciones en México, la Universidad Nacional, desde luego, la Anáhuac, Universidad de San José en Costa Rica, el ITAM, el Instituto de Estudios Diplomáticos Matías Romero, de la Secretaría de Relaciones, Universidad de Harvard, en el Centro Fairbank, Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, etc. Bueno, con un amplio currículum que no voy a leer más para no quitarle tiempo a nuestro expositor. Adelante, Eugenio, muchas gracias. Muchas gracias, desde luego, al director del Colegio Mexiquense, el doctor Hernández Muñoz, a los señores diputados presentes, a los amigos con los que compartí 23 años del Servicio Exterior de la Diplomacia Mexicana, con algunas aventuras interesantes que, de las cuales tengo un vivo recuerdo. Bueno, nuestro grupo inició en la primera etapa del año pasado sus trabajos viendo primero el entorno internacional. Entorno internacional marcado por una de las más profundas crisis financieras y económicas de los últimos años, solamente superada en magnitud, en extensión y en intensidad por la Gran Depresión, que se ubica en el año 29-33 del siglo pasado, porque fue más profunda. Ahora, al empezar el nuevo año, pues nuestros trabajos tienen que seguir viendo esto que llamamos nuevamente el orden internacional, pero visto nada más en la parte económica, no en la política. Algunas referencias a la política me permitiría hacer. Pero lo primero que hay que señalar, que la crisis no se ha acabado. Hay altos funcionarios en México que dicen que ya se acabó.
la crisis no ha terminado. El crédito está limitado y hay un contagio de problemas de quiebras y otros económicos, motivado por la alta endeudamiento o apalancamiento de varios sectores. ¿Qué sectores? Bueno, fundamentalmente las familias, en las economías desarrolladas, están sobreendeudadas. Solamente las deudas hipotecarias, ahí están los países que menciono, que están sufriendo con este paquete que no se acaba de resolver y que ha traído un abatimiento enorme de los precios de las casas de habitación. El otro sector son los bancos comerciales. El gran debate de estos días es la reforma de los bancos. El tercero es la deuda cuasi soberana. ¿Por qué digo cuasi soberana? Bueno, porque Ucrania es un país, por eso es una deuda, su deuda que está en una situación complicada es deuda soberana. Pero hay entidades económicas que son del tamaño de países casi. Cito dos, pero podría haber estado 15. La gran empresa rusa de gas, Naftogaz, y luego el escándalo de los bienes raíces de Dubái. El otro elemento donde se ubica la crisis más recientemente ahora es pues, la quiebra de Grecia. La quiebra de Grecia y la incapacidad de los vínculos financieros de la Unión Europea, particularmente del grupo del euro, que no ha podido resolver una situación de auxilio inmediato que necesita ese país del Mediterráneo. Perdón. Ahora, claro, los informes últimos del Fondo Monetario Internacional dicen claramente que la recuperación mundial ya comenzó, aunque a un ritmo diferenciado por regiones. Ahí ven un cuadro muy, muy, muy agregado. Vean la caída enorme, la brutal caída no entiendo. Ah, creo que es así. No sé. ¿Cómo es? Es esta. No, es no rayos. No. Estoy buscando rayos láser. Ahí ven la enorme caída de 2008-2009 en términos de Producto Interno Bruto, en términos reales, anualizados. La recuperación, pues sí, es importante, pero no es espectacular. El mundo es la del medio. Los países, las economías emergentes son las que se han recuperado más rápidamente que las economías avanzadas, las economías desarrolladas, digamos. El siguiente fenómeno es que si bien se previó una gran depresión, acaba de salir unas entrevistas con Don Paulson, el que fue secretario del Tesoro del gobierno de Bush, que está publicando un libro, donde él reclama que no se quiera reconocer que se aplicaron medidas heroicas en lo financiero para evitar una gran depresión. Bueno, pero eso ya lo dije, perdón. Perdón, estoy regresando y aquí yo no sé manejar técnicamente. Perdón. Ah, no. Entonces, también ha habido recuperación del comercio mundial. El comercio mundial se desplomó en 2009, la segunda mitad de 2008 y sobre todo a mediados de 2009. Aquí pueden ver las gráficas. La de la izquierda es la producción industrial. De nuevo ven la caída enorme y los repuntes. Los datos de enero de este año son muy optimistas porque el índice de producción manufacturera se disparó en Estados Unidos, en la Unión Europea y en el Reino Unido. Las exportaciones de mercancías, un indicador de comercio exterior, también tiene cierta recuperación, sobre todo en países emergentes, en algunos países emergentes, que ya mencionaré más adelante cuáles son ellos. Bueno, este es un indicador muy global de cómo el sistema financiero también se ha estabilizado en términos macroeconómicos y globales. La gráfica de la izquierda son tasas de interés en porcentaje
la de la derecha son puntos básicos bursátiles. Las barras, la de la extrema izquierda es el indicador que hace Standard & Poor's para países en para economías emergentes. Ven ustedes simplemente la barra más oscura en azul, indica que las tasas de interés bajaron. El índice VIX, que es el índice que mide la volatilidad de los mercados bursátiles, también ha amainado de tasas de interés muy altas y puntos básicos muy altos. Y por último, la tasa interbancaria. La crisis pasada lo que ocurrió fue que no había crédito, se secó el crédito. Los préstamos interbancarios primero se pagaban tasas altísimas, aquí lo pueden ver con la gráfica, la barra esa del lado derecho, tanto en términos de interés como en términos de puntos básicos, y ahora parece que está recuperando, sobre todo las operaciones de derivados que se cotizan en términos de 24 horas. Ahora, en términos ya, una síntesis en términos de cómo se ve el Fondo y el Banco Mundial de la Recuperación, 2010 y 2011 son datos aproximados, el PIB mundial, que será casi 4%, las economías avanzadas van a crecer menos que las economías en desarrollo, y Estados Unidos tendrá una recuperación también moderada. Ahora, en América Latina lo que es impactante es el caso de México. Mientras que Brasil tiene una recuperación, una caída de 0.4% se calcula para el año pasado, y ya una recuperación de 4.7%, nuestra caída fue 6.8% según el Fondo Monetario Internacional, 7.1% según el Banco de México. Y la recuperación de ese 4 es muy optimista. El gobierno, la Secretaría de Hacienda calculó que era 3.6%, y otros operadores de empresas calificadoras lo ponen en menos que esa proporción. Perdón. Lo mismo pueden ver en cuanto a los mercados de renta variable, o sea, las acciones, han mejorado mucho. Y los mercados de capital empiezan a caminar de nuevo, básicamente porque activos importantes como las materias primas, que está arriba, como las operaciones de acciones de países de economías avanzadas, acciones en economías emergentes, los rendimientos de papel de accionario de Estados Unidos de alto valor, los bonos también están recuperando, e incluso la penúltima barra muestra que las operaciones muy volátiles de comercio de dólares también sean, la barra roja indica el periodo en que creció la inestabilidad entre el derrumbe de Lehman Brothers y el momento más profundo de la crisis financiera, y la de la derecha, la recuperación a partir del momento más profundo hasta nuestros días, hasta el momento. Ahora, el otro indicador es que las pérdidas crediticias de bienes raíces, sobre todo en Estados Unidos, que es lo que estoy poniendo ahí, no tienen manera de recuperarse fácilmente. Ahí ven las gráficas, primero de las hipotecas residenciales, que es la barra verde o más oscura, y la roja, no, al revés, es la roja la residencial y la comercial es la otra un poquito más oscura. La comercial es la que empieza más o menos a recuperarse. El gran problema que se plantea las economías avanzadas y en menor medida las economías emergentes es la falta de crédito bancario. Los bancos no están todavía preparados a reestructurar a sus carteras de crédito. Por ejemplo, los tres países más importantes, más desarrollados económicamente, Estados Unidos, el conjunto de la Unión Europea, del área del euro de la Unión Europea, y el Reino Unido, empieza a medio recuperar el crédito, pero no se ve que lo vaya a hacer fácilmente. Si la confianza no se ha recuperado plenamente y los mercados siguen estando con escasez de recursos crediticios. En los mercados emergentes, no en todos, México no está en ellos, aunque es un mercado emergente, hay desde luego en el segundo trimestre de 2009, hay un resultado, hay una afluencia de capitales importantes. No, sí, en México también hay una afluencia importante de capitales a partir del último trimestre del año pasado, sobre todo en préstamos, tanto en acciones que se compran en mercados de valores, como en deuda, o sea, bonos, que es la barra azul. O sea, las economías emergentes se están recuperando, es el mensaje. Ahora, lo curioso es que
Toda esta recuperación tiene una explicación, y son la intervención del Estado en la vida económica a través de políticas monetarias expansivas, tasas de intereses muy bajas, casi cero, cero nominal, desde luego que cero real, y políticas fiscales también que le han inyectado muchísimo dinero a los bancos, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en Japón en menor medida, en China mucho, y también dinero para dar garantías a las instituciones que hacen intermediación financiera. Ahora, esto debería de provocar una inflación. Sin embargo, la buena noticia es que las presiones inflacionarias a nivel mundial son relativamente suaves. Aquí lo pueden ver ustedes. Aquí lo pueden ver ustedes en el caso de la inflación en general, las economías emergentes, el mundo y las economías avanzadas. Ahora, la inflación subyacente es mucho más tenue. La inflación subyacente es aquella que mide nada más los precios de la canasta de bienes que son menos volátiles, lo cual es pues, una entelequia, porque lo que fluctúa más son cosas como el petróleo, las materias primas, sobre todo en la primera mitad del año pasado que crecieron y la segunda mitad del año pasado que se derrumbaron. Esta es una representación gráfica caricaturizada de la gran preocupación que le está planteando de nueva cuenta. Esa presencia del Estado vía gastos fiscales inmensos y vía políticas monetarias expansivas, aumentando la fuerza monetaria, empieza otra vez a recuperar la imagen de un Estado que hace 15 años intervenía mucho en la economía y que en los subsiguientes 15 años dejó de hacerlo, y otra vez regresa, como alguien decía, con una venganza especial, porque está no solamente de facto interviniendo en la economía internacional, sino que también ideológicamente empieza a plantear el problema de que los mercados no funcionan, de que es necesaria la intervención estatal para hacerlos funcionar. Entonces, eso está provocando ya reacciones políticas en el mundo. Indicadores son muchos. La derrota del Partido Demócrata en Massachusetts y muchas más, ¿no? Hay una reacción del público ante otra vez la presencia del gran Leviatán para salvar ¿qué? Al sistema capitalista, no para salvar a los hermanos de la caridad. Ahí están las economías más importantes, cuánto representa el gasto público del Producto Interno Bruto de cada uno de esos países. Bueno, Francia siempre ha tenido una gran intervención del Estado en la vida económica, pero alguien sorprendente es Alemania. Vean ustedes el caso de Estados Unidos, que va subiendo. Gran Bretaña llega casi al 55% del PIB, el gasto público del año pasado. Bueno, aquí surge un fenómeno que se llama China. China fue el único país, no sé si se recuerdan el cuadro 1, en donde el único país que no decreció, no solo no decreció, sino que en la crisis que le pegó en el primer semestre del año pasado, porque se derrumbaron la demanda mundial y se cayeron las exportaciones chinas, y hubo de la noche a la mañana 20 millones de desempleados, así fue, casi de la noche a la mañana. En el segundo semestre el gobierno entró con un paquete de intervención directa fiscal de alrededor de 4 billones de renminbis de yuanes, que equivalen aproximadamente a 590 mil millones de dólares en dos años, 2009-2010. Con eso los chinos recuperaron la economía a tal grado que el crecimiento del año pasado, según cifras oficiales, fue de 8.7%, en plena crisis. Ahora, aquí hay factores que preocupan al mundo. Nada más voy a señalar dos de este cuadro. Uno, la enorme tasa de inversión que tiene China en relación al producto interno, a su producto interno bruto. Tasas de 38 hasta 46%, la más alta, estimada para 2010. Del PIB no se dan en casi ninguna parte del mundo. Ese volumen de inversión que tiene China está aunado con el enorme superávit en cuenta corriente en su balanza con el exterior,
China tiene una política mercantilista de exportar lo más que puede e importar también mucho, pero vender más al resto del mundo. Los dos excedentes que tiene China, su inversión, su enorme inversión y su posición acreedora en el mundo, presentan unas nuevas incógnitas que no se han resuelto. La crisis que está que no acaba de pasar acentuó los desequilibrios estructurales en el mundo entre economías deficitarias, principalmente Estados Unidos, y economías superavitarias como China, Alemania y otras. Pero China tiene básicamente como instrumento un tipo de cambio subvaluado. China debería estar revaluando su moneda, puesto que siempre tiene superávit en cuenta corriente, y no lo hace. Ahora hay un gran debate político. Por ejemplo, China está amenazando a las grandes compañías constructoras de aviones de quitarle los negocios en su país, porque aprobaron el paquete de bianual de ventas de armamentos a Taiwán, la llamada provincia rebelde de China. Además, están muy enojados porque el presidente Obama va a recibir al Dalai Lama. Manifestaron un rostro muy duro en la conferencia de Copenhague de Medio Ambiente, y por si fuera poco hay furor por cierta piratería cibernética que está surgiendo de China para las grandes instalaciones de redes cibernéticas del mundo, particularmente Estados Unidos. Y la respuesta de los chinos fue muy lógica, fue muy ilustrativa de su mano dura reciente. Contestaron ayer diciendo que el presidente Obama debía pensar dos veces antes de recibir al Dalai Lama. ¿Qué prefiere? ¿Quedar bien con alguien individualmente o resolver su problema financiero? Porque no se nos olvide que la deuda enorme de Estados Unidos, parte de ella la está comprando China. Entonces, esto plantea una situación de... No podía cambiar de ahí, mover las... Yo no voy a poder bajar 5 minutos. Va. Ahí, la anterior. ¿Ven ustedes con el crecimiento tan acelerado de China, cómo ya, según los datos oficiales de enero de este año, pero relativos a todo el año 2009, según estos, el Producto Interno Bruto de China en dólares corrientes sería de 4 billones, casi 5 billones, 4.9 billones de dólares en español, ¿no? Superando ya al de Japón, China ya sería, si son ciertos esos datos, la segunda economía más grande del mundo, medida por su Producto Bruto. ¿A qué nos lleva todo esto en términos de la crisis mundial? Bueno, primero, el crecimiento es disparejo entre regiones. Segundo, hay un desplazamiento del eje dinámico de la economía capitalista, que siempre fue el occidente, llamado en general occidente, ahí está Japón, y se está moviendo hacia el oriente, básicamente China, la India y otros países, que solo están manteniendo un dinamismo que las demás economías no tienen. Tercero, hay enormes desequilibrios entre las economías, particularmente por un lado los deudores con Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit en cuenta corriente con el exterior muy grande, y su déficit fiscal para que está proponiendo el presidente Obama para el año que entra es de 1.6 billones de dólares. O sea, más o menos más del doble del Producto Interno Bruto de México de déficit fiscal. ¿Quién paga ese déficit? Bueno, Estados Unidos no tiene problema porque PRI tiene la máquina de imprimir la divisa fundamental del mundo, pero quien lo está pagando son las naciones que, como Japón, China, Alemania, adquieren bonos de tesorería. El cuarto problema que se nos plantea es que la recuperación del sistema financiero está lejos de haberse logrado, a pesar de la intervención de los estados vía gastos fiscales y vía oferta monetaria. Entonces, la gran preocupación es que el gobierno no se retire rápido de apoyar a los grandes bancos y medianos y pequeños bancos, sino lo haga lentamente y programadamente. Y quinto, en el mediano y largo plazo, otra vez está el gran estado el gran estado económico, fiscal y monetario, que va a volver a transformar las relaciones entre mercado y gobierno, entre sociedad y gobierno. En ese contexto, la situación de México tiene que ser revisada, porque, y con esto concluyo,
porque nuestro gran magneto para la economía mexicana es Estados Unidos, y la modificación cualitativa que se plantea en la sociedad norteamericana es muy grande. Las familias norteamericanas que en los últimos 20 años se endeudaron enormemente para aumentar sus gastos de consumo y su nivel de bienestar, parece que ya no lo van a hacer más. Cambian los patrones de consumo y eso va a modificar la demanda futura de nuestro único y principal, no único, de nuestro principal mercado de exportaciones. Entonces, si México no se adapta a estos cambios con modificaciones sustantivas en su política económica, que modifiquen la estructura de producción del país y de sus relaciones con el resto del mundo, pues estaremos sujetos a vaivenes, a la baja, muy graves. Perdóneme que lo haya hecho tan rápido, no quise yo leer ninguna nota, simplemente les puse el esquema general de lo que está pasando hoy en el mundo y que quizá más adelante, si es que hay debate o preguntas y respuestas, podrían profundizarse algunos temas, por ejemplo, el de la reforma bancaria mundial y el de la modificación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Muchas gracias. Gracias, embajador Anguiano. Siguiendo el programa como lo tenemos, la segunda intervención en este panel está a cargo del licenciado Saúl Escobar Toledo, pertenece a la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología de México. El licenciado Escobar Toledo es licenciado en Economía y ha ocupado distinguidos y muy importantes cargos en públicos como diputado federal en la 56 legislatura, secretario de la Comisión de Hacienda, subsecretario de Trabajo y Previsión Social en el gobierno del Distrito Federal, y ha sido representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Ha sido también y sigue siendo un profesor, ha impartido clases en instituciones educativas, Facultad de Economía de la UNAM, Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma Metropolitana y otras. Actualmente profesor investigador en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En dicha institución imparte el Diplomado de Historia de México en el siglo XX, forma parte del seminario sobre la transición en México con el trabajo, con el proyecto Trabajo y Trabajadores en el México Contemporáneo. El licenciado Escobar Toledo tiene una amplia lista de publicaciones, entre las cuales se destacan la reforma laboral, el debate sobre las reformas de la Ley Federal del Trabajo, Globalización y Trabajo, un ensayo sobre el nuevo modelo económico, y la última publicación de él, me parece que es en ese sentido, la prensa, Las Batallas en el Desierto, los Trabajadores Mexicanos 1980-2000. Licenciado Escobar Toledo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias al Colegio Mexiquense por esta excelente oportunidad para comentar sobre los grandes problemas nacionales de hoy, en conmemoración, desde luego, y en recuerdo del gran libro de Andrés Molina Enríquez, que también se conmemora. Gracias, pues, por esta oportunidad y en particular un saludo y un agradecimiento al licenciado Edgar Hernández Muñoz, presidente del Colegio Mexiquense, y a licenciado Omar Martínez Legorreta, que nos acompaña hoy como moderador. Bueno, paso directamente al tema de la parte, por así llamarlo, social del documento. Todo es relativo, todo trata de estar conectado y no en cartabones inmodificables o que no tengan que ver una parte con otra, pero me gustaría distinguir en esta exposición sobre todo el asunto del empleo. Como se ha dicho ya, como lo ha expuesto el embajador Anguiano, la crisis que estalló en los años pasados, particularmente a fines del 2008, y que ha conmocionado al mundo a lo largo del 2009 y en lo que llevamos de este año, está siendo de magnitudes muy preocupantes,
Pero como señala el documento y como señalan muchos comentaristas y muchos analistas, esta crisis está siendo para México y para el mundo, en particular, una crisis de empleo. Los resultados inmediatos de la crisis a nivel mundial se han manifestado principalmente en una crisis de empleo. La Organización Internacional del Trabajo señaló que la crisis económica mundial producirá un aumento espectacular del número de personas que engruesen las filas de desempleados. Según este informe, la tasa de desempleo mundial pasará del 6% que era antes de la crisis a más del 7% solo en un año. La OCDE también ha publicado cifras muy preocupantes. Dice que la crisis dejó de inmediato, súbitamente, como se ha hecho aquí, de la noche a la mañana, sin trabajo a 20 millones de personas en el mundo. Y dice, si la recuperación se alarga y no llega en el año 2010, 51 millones de personas se unirán al desempleo mundial, con lo que la cifra total llegará a 230 millones de personas en el mundo. En el caso de América Latina, las cifras también son alarmantes. Aumentará por primera vez el desempleo urbano en América Latina desde 2003, según el informe ya citado. En fin, todos los datos nos hablan pues de que la crisis ha pegado muy fuerte, pero ha pegado sobre todo en el empleo y por lo tanto ha hecho crecer vertical y súbitamente o muy rápidamente las cifras y los promedios del desempleo. Ahí están muy ejemplarmente el caso de Estados Unidos, que llega a un porcentaje inusitado de casi 10% en la tasa de desempleo, y el caso de España, por ejemplo, que hoy leíamos, ha rebasado ya los 4 millones de parados y llega casi al 20% la cifra de desempleo en España. Es una cifra excepcional, no toda la Unión Europea está así, pero es un ejemplo de cómo en algunos países muy importantes la cifra de desempleo ha sido brutal, ha sido de un impacto muy, muy importante. En México, además, contamos no solo con un problema de desempleo producto de la crisis muy grave, sino que además el empleo en México ya venía presentando cifras muy preocupantes en los años anteriores. Se puede decir que la situación del empleo era muy mala ya en México antes de la crisis, de tal manera que México pues llueve sobre mojado. No solo agrava una situación, sino que agrava una situación que ya de por sí era mala en materia de empleo. Que por cierto, no es una situación totalmente excepcional, sí es extremadamente grave en el concierto internacional, o extremadamente crítica, o más crítica que en otros países, pero, sobre todo en América Latina, pero en general el crecimiento del mundo en los últimos dos décadas ha sido lo que se llama la jobless recovery, o el crecimiento sin empleo. Ha habido un crecimiento en el mundo de aumento del producto, pero sin un aumento correlativo, por lo menos similar al que existió a las décadas anteriores de la posguerra, de crecimiento del empleo. En México, pues, no es una excepción, pero sí un caso extremo de cómo el empleo y el desempleo se han comportado de manera muy deficiente. En México, además, el problema del empleo tiene, como todos sabemos, un ingrediente particular, que es que en México el crecimiento del producto ha sido particularmente lento, particularmente débil, particularmente muy poco sustantivo en los últimos años, en las últimas décadas, cosa que vamos a explicar y vamos a insistir posteriormente. Entonces tenemos aquí en México un panorama grave por cualquier lado que se le encuentre en materia de empleo. Ha habido poco crecimiento y ese poco crecimiento ha dado lugar a poco empleo, y además la crisis vino a fortalecer estas tendencias con una pérdida muy notable de empleos. En el año 2009 se calculaba en alrededor de 600 mil empleos. En el 2009 las cifras finales parece que han suavizado un poco el asunto, pero no mucho.
De tal manera que se puede pensar que las cifras de caída del empleo en México han sido muy, muy sustantivas. Independientemente de los ajustes, si fueron 600, si fueron 500, si fueron 550, pues la magnitud del impacto de la crisis ha sido particularmente dura, severa en el caso del empleo. ¿Qué hacer ante este panorama? ¿Qué hacer frente a un país que ha crecido poco? ¿Qué hacer frente a un país que no ha dado empleo a sus habitantes desde hace mucho tiempo y que hoy ve reforzado, todavía más grave, todavía fortalecido el problema del empleo? Y el documento que presentamos plantea que el objetivo de este nuevo curso de desarrollo es, por supuesto, en primer lugar, crecer. No se puede generar, pensar, identificar, inventar, imaginar ninguna política social o ninguna política de empleo si en primer lugar no se crece. Y la intención del documento es entonces, en primer lugar, fomentar, incentivar el crecimiento. Pero no se trata de un crecimiento cualquiera. No se trata de un crecimiento, plantea el documento, que se satisfaga con una mayor tasa. No es un problema solamente cuantitativo, sino también el modelo de crecimiento que estamos proponiendo también debe verse desde el punto de vista cualitativo. El documento va más allá entonces, pues propone, cito, una nueva forma de desarrollo que despliegue en un crecimiento alto y sustentable, así como en una progresiva redistribución social y regional del ingreso de esos frutos de este crecimiento. Entonces el documento plantea pues tres ecuaciones o tres variables que a nosotros nos parecen inseparables: mayores tasas de crecimiento, crecimiento sustentable y crecimiento con distribución del ingreso. Si no se cumple una de esas tres variables, el crecimiento va a ser otra vez débil, va a ser otra vez no sustentable y va a ser otra vez, como lo ha sido, injusto, va a ser un crecimiento que alienta la desigualdad y no alienta precisamente una mejor distribución del ingreso. El propósito de este documento entonces es un esquema, una serie de políticas, una serie de instrumentos, una serie de propuestas que nos lleven a un crecimiento con estas tres características: alto, sustentable y justo o con mayor distribución del ingreso. Precisamente por eso el documento propone con toda claridad que es preciso que en México se proponga desarrollar un genuino estado de bienestar, tal como en su momento lo hicieron las naciones que encabezarían la industrialización y alcanzarían el mayor grado de desarrollo económico y equidad social. Un nuevo estado de bienestar como meta es lo que se propone este documento como, insisto, parte de una visión integral, de una concepción más amplia de que el crecimiento solo puede ser posible a través de la construcción de un estado de bienestar y que la construcción de un estado de bienestar solo será posible si se cambia el curso de desarrollo y se entra en una senda distinta a la que ha habido en el pasado, una senda de crecimiento alto y sustentable. Desde nuestro punto de vista, los pilares de este estado de bienestar deben ser por lo menos cuatro. Primero, que la gente, que la población tenga acceso universal a la educación y la salud. Segundo, también un sistema de pensiones con cobertura universal. Tercero, un seguro de desempleo que además de mitigar los efectos negativos de la crisis, actúe como un estabilizador automático que contribuya precisamente a suavizar los procesos de contracción de la demanda y caída de la producción y el empleo. Y cuarto, revisar la variable del salario mínimo para que se convierta no solo en una unidad de cuenta, sino precisamente que se ajuste al mandato constitucional que habla de un salario mínimo que satisfaga las necesidades mínimas de la población. Cuando hablamos entonces de universalizar la salud, hablamos, y la seguridad social, hablamos de que esta se trata de una de las grandes reformas estructurales fundamentales para el nuevo curso de desarrollo social con equidad. Para hablar de una universalización de la salud, también hablamos de universalizar el acceso a la seguridad social.
Y precisamente esto significa un cambio estructural de fondo muy importante. Desligar la seguridad social del mercado de trabajo. Es decir, que los mexicanos puedan tener acceso a la seguridad social independientemente de su condición laboral. Es un cambio, me parece, muy importante que propone el documento y que creemos que es indispensable, que es necesario para cambiar el curso de desarrollo y construir este estado de bienestar del que estamos hablando. Entonces estamos hablando de que en esta idea de universalización de los derechos sociales y en particular de la seguridad social y de la salud, es fundamental pasar de las políticas focalizadas a una política basada en derechos exigibles en materia de seguridad social. Es decir, hasta ahora las políticas de seguridad sociales que ha habido son políticas focalizadas principalmente, diseñadas y pensadas para ciertos sectores de la población y no pensadas en un disfrute universal de estos derechos. Hay que cambiar entonces las políticas sociales de la focalización a la universalización de los derechos. En segundo lugar, como dije, que no caiga este acceso a la salud y a la seguridad social primordialmente en los sectores generadores de empleo, en las empresas o patrones o empleadores, ni en los trabajadores, sino en un aumento de la captación fiscal y por lo tanto en la inversión en infraestructura y gasto. Efectivamente esto requiere pues que el costo no recaiga en el impuesto o en las cuotas que se piden a los empleadores y a los trabajadores, sino en una carga fiscal que se imponga al conjunto de la sociedad. ¿Cómo sería esta reforma fiscal? Es precisamente otro tema del que vamos a hablar en un momento para entender qué tipo de reforma fiscal estamos proponiendo que pueda dar lugar a un gasto como el que estamos aquí sugiriendo de universalización de la seguridad social y de la salud. Esto desde luego significaría cambiar el modelo actual de pensiones, del sistema de pensiones, pensar ya no solo o principalmente en un sistema como se ha implantado desde hace poco más de 10 años, como casi 15 años, de un sistema privatizado con cuentas individuales y de rendimientos inciertos, sino recuperar el viejo sistema de pensiones universal con rendimientos ciertos y con fondos solidarios. También significaría incorporar a los sectores del trabajo informal, a los trabajadores del sector informal, a un sistema unificado de salud y de pensiones. Y por lo tanto, impulsar un cambio precisamente que lleve a que se pueda incluso descentralizar las políticas de salud y coordinarse en un sistema nacional e integrado de salud y de seguridad social. Por otro lado, también proponemos una política de empleo que no solo se base en esta universalización de los derechos, sino también en una nueva política de empleo que tendría que tener como pilares por lo menos estos tres. Primero, una reforma laboral encaminada no tanto hacia la flexibilización del trabajo, sino principalmente hacia garantizar la libertad y el ejercicio de la democracia sindical. En segundo lugar, una política de fomento al empleo en actividades estratégicas que permitan reconvertir al país de acuerdo a la nueva situación del mercado mundial bajo políticas sectoriales específicas. Ya el embajador Anguiano dibujó cuál debería ser esa nueva política industrial de fomento que se adapte a las nuevas condiciones del mercado y de María y Campos nos va a explicar precisamente cuáles serían los sectores industriales en materia de infraestructura que debería impulsarse en este nuevo esquema de desarrollo para lograr esta nueva política de fomento que dé precisamente lugar a una nueva política de empleo. Una nueva política de empleo realista, una nueva política de empleo ajustada a los mercados, a las nuevas tendencias de los mercados mundiales, una política de fomento que haga énfasis en los sectores que realmente pueden impactar más en el empleo y que puedan darle al país una nueva
estructura económica y una nueva senda de desarrollo. Y la tercera propuesta consiste en un seguro de desempleo moderno vinculado a esquemas de readiestramiento y reinserción laboral para que los trabajadores formales puedan reinsertarse precisamente en este mercado laboral. Esta idea del seguro de desempleo ha sido planteada y creo que debemos abrir el debate sobre la viabilidad inmediata y urgente de imponer un seguro de desempleo en todo el país como un medio no solo de ejercer una política contracíclica que aumente la demanda de estos trabajadores, que aumente la demanda interna, sino como una política de empleo que permita su reinserción laboral en la medida en que se van creando mecanismos de fomento económico que vayan aumentando la productividad, que vayan aumentando el producto, que vayan creando nuevas plazas de trabajo. La opinión que tenemos es que un seguro de desempleo es un arma, es un instrumento, es una estrategia precisamente para mejorar los niveles de reinserción laboral, para mejorar los niveles de capacitación de los trabajadores, para mejorar los niveles de adiestramiento de los trabajadores, y que este seguro de desempleo puede ser entonces también, o debe ser también, un instrumento para alentar una nueva política de empleo. No se trata solo de repartir el ingreso, de ayudar a los que han perdido su empleo, de tratarles de dar un ingreso que haga llevadera la vida en una situación tan dramática como la pérdida de un empleo, sino se trata también de un mecanismo para que estos trabajadores no solo tengan este apoyo económico, sino que puedan, como dije, mejorar sus niveles de adiestramiento, sus niveles de capacitación, y de esta manera reinsertarse en el empleo con mejores niveles de ocupación y lo más pronto posible, y además en un esquema que tendría como eje también las nuevas políticas de fomento y de reestructuración económica. Desde luego, este seguro de desempleo tendría que ver también con una planeación que nos permitiera entender y planear cómo se va gradualmente imponiendo el seguro de desempleo, por dónde empezamos, por qué sectores económicos, por qué ramas económicas, pero a final de cuentas se trataría también en el mediano y largo plazo que fuera un seguro de desempleo de tipo universal. Esto tendrá que ver también con su financiamiento, tendrá que ver con la manera en que se ejerce los recursos, pero creemos que es un instrumento fundamental de este nuevo estado de bienestar y de estas medidas fundamentales que estamos proponiendo para que el crecimiento económico no sea solo con mejores índices, con mejores índices, sino también con mejor calidad, para precisamente que la gente viva mejor y no solo para que haya mejores ritmos de crecimiento. Ahora, desde luego, hablamos también de una reforma laboral. Y aquí yo quisiera dar una opinión personal, no solo está indicada en el documento, creo que es una cosa en la que yo he trabajado por razones profesionales y académicas, y me parece que la reforma laboral que hoy vuelve al debate es un tema también muy importante. Yo creo que, sin embargo, que el problema de la reforma laboral, a diferencia de lo que se ha planteado, no es fundamentalmente una reforma laboral que dé lugar a una mayor flexibilización del trabajo. Como se sabe, el gobierno federal ha insistido en una reforma laboral más en este sentido, de flexibilizar los términos de contratación, de que haya más posibilidades de que se contrate por tiempo determinado, ya sea por horas o ya sea por días o ya sea por algún plazo fijo, para que esta flexibilidad en la contratación permita aumentar las tasas de empleo. Se ha hablado también de flexibilizar el despido para que el patrón pueda despedir más fácilmente al trabajador de acuerdo a las condiciones de la empresa y del mercado. Y lo fundamental de esta reforma que ha imaginado el gobierno federal va en este rumbo. Se habla de que la experiencia mundial va en el rumbo de la flexibilización y de que México ha quedado atrasado frente a esos nuevos patrones de empleo, de desempleo y de estabilidad en el trabajo que hoy
se generan o se han generado en distintas partes del mundo. Mi opinión es que no es por ahí el rumbo de la reforma laboral. El rumbo de la reforma laboral debe ir por otro lado y debe ir fundamentalmente en el asunto de la libertad y la democracia y la transparencia sindical. Que mientras esta situación no esté resuelta en México, mientras no tengamos sindicatos auténticos, genuinos y democráticamente reconocidos por los trabajadores, esto alentará una vida laboral que se basa, como hoy se basa, en la simulación. Hoy muy pocos respetan la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es letra muerta en la mayor cantidad de establecimientos y empresas. Y esto no solamente es grave que en un país se viole la ley sin que no pase nada, sino que además redunda en la productividad y en los niveles de generación de empleo. Al precarizarse el trabajo, se disminuyen, a diferencia de lo que algunos otros creen, se disminuyen los niveles de productividad, porque la mano de obra es menos accesible o menos posible para su adiestramiento, para su capacitación, para que esta mano de obra pueda elevar los niveles de rendimiento. Y entonces entramos a un esquema económico en el que entre más se precariza la fuerza de trabajo, entre menos salarios se paguen, entre más se use la fuerza de trabajo como una mercancía flexible, más aumentará la ganancia, mientras que lo que nosotros hemos aprendido es que en otras partes del mundo este esquema no da resultados. El esquema que da resultados duraderos, sustentables, a largo plazo, es un esquema no de abaratamiento permanente y eterno de la fuerza de trabajo, sino un esquema de laboral que permita un mayor rendimiento del trabajador, una mayor productividad del trabajo, pero basada no solo en mejores salarios, sino en un mejor desempeño laboral del trabajador, y esto exige un mayor adiestramiento y una mejor capacitación. Hoy, en una economía en la que ya no solo se vende como se vendía en el pasado, cadenas de trabajo cada vez más productivas, sino en el que la tecnología de la información y del saber es cada vez más importante. Este es, pues, en síntesis, antes de que me llamen la atención, algunas de las propuestas que estamos haciendo en el documento. Yo espero que esto sea materia de su interés, de su reflexión, del debate, y que podamos, por lo tanto, generar nuevas ideas en esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Lozano.